amores, ay Dios, no puedo grabarle mucho, no puedo grabarle mucho, tampoco puedo hablar muy alto. Pero estoy aquí con la lista, que no sé, ya se me perdió, ay Dios. Ay, pero ¿y la lista? Ay, se me perdió la lista, señora, de notas. Cosas que hacer, no, ay Dios, ay Dios. Déjenme ver en notas. Ay, mírenlo aquí. Ay, yo creo que no hay mango aquí, señores. Bueno, déjenme comprar una tayotita. Un par de tayotas. Señores, miren, si ven que el teléfono se mueve mucho, es porque yo estoy manejando el carro, grabando y comprando. Ya ustedes saben. Bien, ya cogí mi cebolla, mi tayota. Voy a coger ahora. Ay, señores, miren la criatura, miren esto. Cayman, gordo. Cayman, gordo, Cayman. Yo lo que tengo es sueño, mami. Yo estoy cansado ya, yo he rututeado mucho. Deje eso, deje eso. No. Eso no se come. Ay, Dios, señores, miren, esto no se puede. Esto no se puede. Él quiere chupar el carrito, señores. Él quiere chupar el carrito. Toma eso que se chupa. Toma. Chacho. Ay, mis amores, estoy súper emocionada. Miren esto. Así hago mi compra yo solita. Me hace falta mi papucho. Me hace falta mi papucho para todo, para todo. Muy bien, señores. Ya salí del pasillo de los víveres. Y la cosa. Ay. No voy a comprar queso porque, como les dije, hace un tiempito, creo ayer, antes de ayer, no sé, compré un queso americano bien rico y no me hace falta queso en la casa por mucho tiempo, señores. Compré 400 pesos y vale la pena. Hasta viene bien cortado, es todo, señor. Un quesito americano, lo que sí que está salado, y saladito, saladito. Yo me como la mitad en un pan. No sé qué jamón escoger, todos son de harina. Mentira. Todos son jamón, pero no sé cuál jamón. Jamón, jamón. El más barato, señores, no hay cuarto. No hay money, señores. No hay dinero. Ay, señores, yo le estoy hablando a ustedes con la cara, Bueno, aquí me están mirando como que yo soy media rara, pero yo no soy rara. Yo le estoy hablando a ustedes. Ustedes lo van a ver más mañana. Ay, déjame yo coger el jamón, señores. Ay, Dios, pero estoy esperando que se desocupe el área de jamones. El jamón está muy, 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 pero muy buenos. Ay, señores. Quiero comprar chocolate, pero... Ah, pero mira, bajó el chocolate. Voy a comprar... Ay, no subió. Era 60, ahora está 80. Ok. No hay cuarto. Pero todo sea por darle el seno al niño. Si se acaba la teta, entonces ahí sí, sí es verdad que no va a haber cuarto, de verdad. Pero de a mucho, de a poco, es menos bajo cero que vamos a estar. Ay, señores, yo estoy grabándole así porque es que me están mirando. Y yo siento como hasta vergüenza. Cuando yo estoy al lado de Michael no me da vergüenza. Hasta para eso lo necesito. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué jamón escojo. El que más me convenga. Vamos a ver, ah, mira, un 80 pesos, ¿cómo se llama? Mortadela, me parece harina, mejor no. Ay, Dios, que eso está casi a 200 pesos, señor, no habrá de 150. Mira ese, 145, no parece de harina, siempre y cuando no parezcan de harina, está muy bien. Continuamos viendo. ¿Qué es eso? ¿Comida de pez? Ay, casi atropello a alguien, señores. Déjame yo mirar mi lista, porque después me antojo de todo lo que hay aquí, porque yo soy bien, bien, bien antojada. Déjame llevarme mi chocolate, porque me sale más caro en el colmado. Bueno, sigo leyendo. No puedo seguir grabando, señores, que en serio ya me estoy pasando. Me estoy pasando, me están mirando. Déjame ir al lado de los pañales, que ahí casi no hay mucha gente, para que sigamos conversando. Sigamos conversando. Ay, no me siento sola porque ustedes están aquí conmigo, claro que sí. Ajá. Y como siempre, tengo que escoger lo más barato.
Claro que sí. Los más baratos. Ay, mi madre, mira, vi a un chico que se parece a mi primo. Y yo, oh, primo, ¿y qué usted hace aquí? Pero nada más es en el pelo. Solo en el pelo. Wipers. A ver el precio, señores. Ay, Dios, mi dinero. Aloe vera. Bueno, está bueno. Está muy bueno. Está más barato incluso que los de Bravo. Al niño le hace falta Pampers. Yo creo que me voy a tener que llevar una cajita de esta de Pampers porque el niño no tiene. No tiene. 700 pesos. 27 Pampers, 700 pesos. Déjame yo coger este que trae 31. Es el número 3. Pero trae 31. Traen 31. Y señores, mi dinero. Ay, qué olla. Qué olla. Déjame seguir viendo. Qué es lo que me falta. Ojalá y no sea mucho. A ver. Ay, no. ¿Qué es esto? Yo no sé dónde me entré aquí en este teléfono. Lo tenía en... Ajá, míralo aquí. ¿Qué era? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Lista de la compra, ok. Me falta cebolla, ya la tengo. Me falta la mantequilla, no hay plátano maduro. Ya compré la tayota, ya compré el jamón, el chocolate. Ah, me falta la leche. Ah, ya compré la lechuga. Falta poco, falta la leche. Ya compré wipers, ya compré Pampers. Falta la leche, vamos para el pasillo de la leche. La leche, la leche. Bueno, mis amores, aquí estoy en el área de la leche. Yo compro leche descremada, sin grasa, mis amores, porque aparte de la dieta no la puedo consumir porque me hace daño. No puedo digerirla. La leche cremada, cremosa, sabrosa. Y tanto que me gustan las cosas cremosas, señores. Déjenme ver si hay chía aquí. Déjenme ver. Yo espero que haya. Bueno, compré 4. 3 leches porque cogí, déjenme ver, 3 leches. Pero ¿y qué es lo que pasa con la chía? Oh, 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 oh. No la vean. Ay, bacon, chips, sal. Buena. Oye, eso, gofio. Hace tiempo que yo no veía eso en la vida. Linaza. Linaza, linaza, linaza. Pero no veo la chía. ¿Qué hago con esto, señores? Ya yo compré un jolí, pero yo no veo la chía. Oigan, yo voy a tener que pedirle el número a alguien de Bravo aquí para que me diga, oye, llegó la chía y que me lo compre y hasta que me lo lleve. Yo no puedo con esto. No hay chía, wow. Qué mala suerte. Trigo, semilla de ajonjolí. No hay, señores. Sinceramente. ¿Qué cosa más mala? O es que se la llevan muy rápido o es que no la compran. O es que no la venden, no lo sé. Déjenme seguir viendo la lista, ya compré mi leche. Ya compré mi leche. Bueno, mis amores, ya hice mi compra. Ahora estoy en un taxi, voy camino a la casa. Miren, me estoy sudando, señores. No ha sido muy fácil para mí estar sola sin mi querido amor. Pero aquí estoy, ustedes saben, viviendo la vida como se debe de vivir. Echando para adelante. No sé cómo voy a subir la compra. O sea, esta es mi primera compra sin Michael, que me la suda para la casa. Son 4 pisos y no sabemos quién me va a subir o cómo van a subir la compra para el hogar. Espérense que se me pone oscuro. Aquí sí. Voy con el niño en los brazos porque saben que no puedo andar con el car seat. Tampoco con el coche porque son 4 pisos. Llevo la mochila, llevo mi cartera y llevo al niño. No puedo llevar muchas cosas porque entonces me caería o se me caería el niño. Y es peligroso, ¿saben? Entonces tengo que andar con el muchachito bien abrazadito. Por eso no voy a salir tanto en estos días. Así que estén pendientes. Mi madre, quizás cuando yo salga con mi madre, yo baje el car seat o el coche. Yo preferiría el coche y le dejaría el car seat a mi madre en la guagua, ¿saben? Pero bueno, mis amores,
Acompáñenme, vamos a ver qué va a pasar con la funda y la cosa, porque Ken Griffel llega como a las 8 a la casa, así que ya ustedes saben, mis amores, voy a estar sola, subiendo Benson, será el seguridad que me ayudará, vamos a ver. La criatura le manda saludos, dice que tiene sueño. Dile hola, manda mua chiquititos. Y ahí está, que le pongo jueguito y ni caso le hace, lo que quiere es comerse el bulto. Siempre quiere comerse el bulto, señores. No sabemos qué hacer con este niño. Ay, mis amores, ya mi teléfono me le arreglaron la pantalla, pero hay un problema, ahora el micrófono no funciona. Ahora el micrófono no se escucha, señores, ya ustedes saben. Pero lo que voy a hacer es que me voy a poner unos auriculares que compré el día que Michael se fue a Italia y me los voy a poner... A ver si con el micrófono de los audífonos puedo grabarles. Ya ustedes saben que voy a tener esa guindaleza. Pero ustedes me van a escuchar, me van a ver mucho mejor y vamos a estar en comunicación continua. Bueno, mis amores, llegamos, el niño se durmió. El chico subió, me ayudó a subir las fundas, gracias a Dios. Y... ya ustedes saben, aquí estoy, que tengo que recoger un poco, tengo que arreglarme. Y nada, estar aquí en la casa. Voy a hacer una cenita en un rato y voy a darme un buen baño, señores. Me tengo que dar una exfoliación total, o sea, total, todo el cuerpo. Y nada, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar, ¿eh? No olviden comentar, dejarme mi cariño por los comentarios. Así me aprendo todos sus nombres, ya me sé algunos. Voy a decirlo en el próximo video, quizás, vamos a ver. Y nada, yo estoy súper cansada. Quisiera hasta dormirme, pero no puedo, mis amores. No puedo, tengo cosas que hacer. Tengo hambre, tengo sed, mire, tengo la boca reseca. Ay, Dios mío, este teléfono que no graba con la luz. Bueno, mis amores, ya saben, aquí estamos para ustedes todos los días por Angie Blog. Así que pasen por ahí, suscríbanse y no olviden mi like. Mis amores, los quiero mucho. Hasta un próximo video. Chao, chao.